This is our very, very important moment to meet with FAO, to speak with our own voices, which is a thing which we could never even dream of. 파오가 현장 농민들의 구체적이고 실제적인 현실에 기반해서 정책을 만들어낸다면은 각국 정부라든가 그 국제적인 차원에서 농민들의 앞으로의 미래에 많은 영향을 미칠 수 있을 것이라고 생각합니다. 그것이 굉장히 긍정적일 것이라고 생각하고요. 네, 그런 것들을 기대합니다. No, la educación en agricultura es central porque la inmensa mayoría de seres humanos hemos sido educados para la gran urbe, para la metrópoli, ¿verdad? La sociedad de consumo creó un estilo de instrucción, no le llamo educación, que enamoró de vivir en la ciudad. Entonces, ninguna duda que una educación rural, agraria, es la que debe hacer que los jóvenes vuelvan a reencontrarse con la naturaleza, con los bienes naturales, con la ecología, con los alimentos. Bueno, muchos jóvenes que estaban en esa situación en el campo empiezan a ver de vuelta y se empiezan a ilusionar, a llenar de vida, a creer de vuelta que es posible un futuro mejor, que hay posibilidad de trabajo, que se puede producir, que se puede producir alimento para otro, volver a generar vínculos y lazos que se perdieron también, ¿no? Porque también en las comunidades campesinas hay un valor muy grande entre las personas y la producción, entre las familias. Y en la ciudad eso a veces es difícil. Primero porque ellos representan de una manera organizada campesinos en todo el mundo. Aunque no estén en algunos países, están en muchos países de África y de Asia, donde el tema del hambre es muy importante hoy día. Segundo, porque es un movimiento que ha innovado no solamente como una organización propia de los campesinos, sino también trayendo nuevos temas a la discusión, como el tema del concepto de soberanía alimentaria, que la FAO recién empieza a discutirlo. Creo que esos son señales importantes de tener representantes de la sociedad civil organizada participando dentro de la FAO de las discusiones con los Estados miembros.